¡Hey! ¿Cómo estáis? Aquí en 28 comentando y con un poco de sueño, para serte sincero. Y nos vamos, bueno, y vamos a, el día de hoy, a hacer unos pequeños cultivos. Y con pequeños me refiero a como tu pene, ¿no es verdad? Voy a poner aquí ese bloque de aquí, el cual va a ser el que nos va a decorar en este cultivo. Esta va a ser la zona de cultivos, por si no lo sabías. Pues ahora ya lo sabes. He estado ahora último en la mina bastante tiempo. ¿Este cómo lo hago al final? Esto queda bien como para los... solamente en las esquinas, creo yo. ¿Qué cosa podría poner? Chiana, niana... no sé qué cosa poner aquí, Esto queda como para este lugar, por aquí, por ejemplo. Queda bien para bordear algo o algo así, ¿sabes? Pero no como para hacerlo ya todo. No sé por qué no me gusta, no me termina de convencer. No sé si ustedes sí. Pero a mí no. Voy a agrandarlo, de hecho, un poco más esto, uno más. Y quería comentarles eso, que mi pico de diamante está a punto de romperse porque he estado minando ahora último en la mina que tengo por abajo. Y me he encontrado solamente 5 diamantes con todo lo que está ahí, maldición. Pero bueno, al menos alcance ya para hacer otro pico y para hacer la mesa de encantamiento, lo cual está bastante bien. Porque ya quería hacer la mesa de encantamiento hace un tiempo atrás y no había podido hacerla. Voy aquí a rellenar esto solamente de cobblestone y ya está. Y está bastante bien, la verdad. Voy a arrendar este. ¿Lo debería hacer más allá o no? Es que ya te digo yo que al final también aquí se me acaba el pico de diamante. Para ser sincero, creo que está durando incluso más que antes. Algo me dice que han subido la durabilidad, porque está durando un huevazo considerando todo lo que he minado. Pero bueno, da igual. Vamos a hacer ahora este. Quería en sí encantar el pico ya a nivel 30, pero todavía. Es decir, puedo craftear la mesa de encantamientos. Maldición, ya ves, aquí ya salimos ya. Este es el último ya que voy a hacer. O podría hacerlo hasta afuera. Voy a hacerlo hasta afuera, creo, Si todo lo estoy haciendo hasta afuera, voy a poner cristal solamente. Y se ve mejor, creo yo. Aparte que le entra la luz de afuera. Y ahora tengo que poner tantas antorchas porque los cultivos necesitan luz para que se pueda plantar. Lo cual está bastante bien porque le da más realismo al Minecraft. Escucho un Enderman, creo que está arriba. Voy arriba, creo que está aquí arriba en el esto. A ver, esperen. Creo que está, por si acaso me voy a poner el escudo. Creo que está aquí, en la sala donde va a ser lo del encantamiento. Creo que aquí al final va a ser lo del encantamiento. ¡Maldición! Soy un dragón, ni siquiera sé subir eso. Al final esto de aquí es puto parkour, esto aquí a mí no me va bien. ¡Ah! Aquí está, te lo dije. ¡Oh! Ahora sé la animación de la mano cuando golpea. Me va a matar, casi. ¿En serio? ¡Oh! Genial, sí me lo he saltado, maravilloso. La puta es que me estoy quedando sin comida, la verdad. Hay que comer aquí un poco. Te apuesto que la madre hambre, vos tenés que comer rotten fish. Pero no pasa nada, al menos tenemos un Ender Pearl ya. De las no sé cuántas que necesitaremos para cuando encontremos el portal al End. Lo cual creo, ahora que lo pienso, voy a tener que volver al Nether, Maldición, voy a tener que volver al Nether con la tontería. Pero bueno, da igual, esto ya lo dejamos para un episodio. O quizá lo hago fuera de cámara, que es súper tedioso ir al Nether. Y para, yo qué sé, solamente necesitaré unas 2 o 3 barras de play solamente. Igual si es que voy, ya me traería como 15 o ya todas las que puede hacer rato. Para ya no volver ahora sí, porque ir hasta allá es mucha flojera, la verdad. Ayer he tratado, bueno, mejor dicho, hoy mismo, bueno, ayer, es que ustedes lo verán ayer, de traer todas las rotas, todas las barras de play que pueda. Pero te digo yo que tampoco es que aquí, que sea, casi muero, sí. De hecho, hasta morí una vez incluso, por traer muchas barras de play. Pero bueno, da igual. Voy a quitar esto y... voy a quitar esto también. Y ya creo que está cabrón, ¿o no? Aparte podría traer el verdín ya aquí. Me gusta. Cállate, chusca. Como el video ese. Se me ha acabado el pico de diamante al final, Esto ya lo veo. Ya lo veo venir. Vaya maravilloso. Voy a quitar esto de aquí al final, no me gusta cómo queda. Solamente que aquí quiero poner algo para que tape el... ¿cómo se llama esto? La soul, ¿cómo se llama esto? La sandstone esta que está ahí, porque no me gusta. No me termina de convencer que por aquí adentro también se vea. Me gusta que se vea cómo se ve por afuera, pero por aquí adentro no. Así que ya veré más o menos cómo hago esto. Ah, que aquí tengo que agrandarlo también, maldición. Vamos a picar esto. Al final este episodio va a ser en plan un poco más tranquilo que los anteriores. El anterior fue demasiado saliente, creo yo, no es verdad. Aunque fuimos al Nether y eso, pero... fíjate yo que al final estoy agarrando demasiado cariño a este mundo survival, maldición. Y era algo que no quería, pero ha pasado.
Y ahora me está gustando mucho este mundo y me va a dar una pena dejarlo cuando tenga que dejarlo, maldición. ¿Y si nunca lo dejo? ¿Por qué dejarías como mi hijo? No es verdad. Tengo que dejarlo algún día, porque supuestamente solamente iba a matar al dragón del ente. Aparte tengo miedo al mundo survival, el cual también me costó un huevazo. Yo no sé muy bien por qué en el otro mundo survival ya no sé qué hacer. Es como que aquí tengo muchas cosas que hacer y en el otro nada. Y por eso me gusta mucho este mundo survival, ¿sabes? En el otro hice todo lo que se podía hacer, creo. Bueno, es que en realidad no, siempre hay cosas que hacer. Es donde que no me alcanza seguramente la imaginación para hacer más cosas. Voy a quitarme esto porque es súper tedioso construir con esto. No, ven aquí. Me gustaría que los calamares den comida, ¿eh? Podría matarlo, sí. Eso, aparte de ser una granja de calamares, es súper simple. A ver, podría poner... Aquí tengo más andesita. La verdad es que me la pela. Tengo 30 todavía por aquí. Podría poner... Aquí algo, pero es que... ¿Qué cosa pongo aquí? O simplemente lo relleno de... No, ¿sabes qué? Voy a rellenarlo solamente de piedra quemada. No sé si tendré piedra ya quemada o no. Pero en el caso de que no, pues pondría a quemar piedra. Creo que aquí dejé quemando piedra, ¿no? Aquí está, ya ves. Voy a aquí la piedra, la voy a convertir en bricks y vamos a colocar así de esta manera. Y ya está, si es que queda mal, pues oye, mala suerte si no te gusta, súper mal. Que la voy a hacer así yo y ya está. Me gustaría tener este pico con silk touch, ya te digo ya. Que me ahorraría mucho tiempo ahí quemando la piedra, pero no pasa nada. Al final no está quedando tan mal, yo te digo que yo nunca he sido muy bueno para decorar. Que cuando me pongan las pilas y quiero decorar bien, pues no sale tan mal que digamos. Voy a... Aquí debería poner una escalera. Dime que tengo... Aquí tengo madera. ¿Por qué tengo un slab aquí? No recuerdo haber crafteado ningún slab. Y si hubiera crafteado, tendría tres, no una. Chanananan. Aquí, vamos para allá. Chanananan. Ahora lo voy a hacer así. No está quedando tan mal, considerando que son cultivos. Esto debería quedar un poco más como que tierra. Pero la tierra la pondré a partir de aquí. A partir de aquí esta va a ser tierra. Unas hileras bastante cabronas de tierra. Por aquí también. Voy a tratar de no extinguir todo el agua, porque solamente tengo un cubo. Y con dos podríamos hacer... Ah, mira que estoy haciendo. Con dos podríamos hacer este... ¿Cómo se llama esto? Agua infinita. Así que al menos déjate uno de agua, Dalok. Esto. Nos vamos por aquí. Aquí tengo los 5 diamantes. Ah, pues sí, aquí tengo los 5 diamantes, que los acabo de contar de hecho hace un rato. ¿A cuántos bloques será que llegaba el agua? A 4, si no me equivoco, ¿no? Es decir, si pongo agua aquí, puedo plantar a 4 bloques del agua. Creo que eran 4. Me voy a dejar guiar por mis conocimientos de los tiernos antiguos. Porque te digo yo que era el puto amo en Survival. Hasta que llegó la lesión de fuego y atacó. Ok, no. Vamos por aquí, a seguir poniendo. ¿Esto al final quedará simétrico o no? Por si acaso voy a poner aquí 4 así directamente ya. Y si es que queda mal, pues que quede mal en el centro. Y los costados no, que los costados me gustan. Al final me va a faltar tierra, ¿he traído más o no? Ah, pues sí, tengo aquí bastante, genial. Vamos a seguir sacando, digo, poniendo aquí bastante, todo lo que podamos, de hecho. Se me va a acabar la pala y el pico, te lo digo ya. Al final voy a tener que craftear mucho. Por cierto, algunos no sé cómo es que en el anterior episodio se sorprendieron con mi techo. Que se podía craftear en el techo de mi sala de cofres. Cuando es lo más simple de la vida hacer esto. Les voy a mostrar ahora que voy para allá, porque tengo que hacer algunas cosas. Muere, que David muere. Ahí. Ahora en el centro podría, por ejemplo, poner aquí. Esto, en el centro va a ser como que de melones, ¿sabes? Aquí va a ser de melones. Y aquí a los costados van a ir el agua. Y ya está. Y aquí tenemos el lugar de los cultivos. Ya veremos si es que le metemos alguna otra decoración, pero por ahora lo vamos a dejar así. La verdad es que no está tan mal, ¿eh? No vamos a decir que está feo, que serían mentiras. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no estaba y... Debes estar confundida. O había un chico igualito a mi polla. A ver. Aquí, agua aquí. Nos vamos para allá. Me está dando hambre ya, maldición, en la vida real, no aquí en el juego. Esto ya debe estar así, ¿no? Bien, pues genial. Faltaría un poco de iluminación solamente, el cual voy a arreglar ahora mismo. El problema de la iluminación. Me falta uno aquí. Pues de hecho puedo quitar este carbón. Que de hecho también voy a quitar las paredes. Y no sé de qué pondría las paredes, pero por ahora lo vamos a dejar por así, así. Y vamos a extraer lo que vamos a plantar. Que al final lo vamos a ir sin plantar nada. Y no es en plan... voy a quitar este. Y voy a quitar este y voy a poner esto de aquí. Y ya está. Está cabrón. Solamente me faltaría... Ah, tengo que hacer una sala y tengo que quitar esto aquí también, por cierto. Que esto aquí encima, esto no se puede plantar. No sé si tengo un hacha aquí en la mano, pero ya lo estoy quitando con la espada.
Por eso, ya ni correr puedo, que no tengo cabida maldición. Menos mal que sigo teniendo swag. Es lo único que me mantiene vivo. Mi puto swag. Vamos a dejar piedra aquí, que tengo mucha piedra que he dicho que he picado. Tengo melón, podría comer un poco de melón. Me voy a ir un poco de melón ya que estamos. Solamente para poder correr. Y vamos a dejar tierra. Vamos a dejar un poco de madera. Aquí tengo más slabs. ¿Para qué hice slabs? Para esto. Para poder abrir los cofres con esto. Este es mi puto truco. Y para los que no sepan por qué puedo craftear aquí, por ejemplo, puedo meter aquí lo que yo quiera y craftearlo, es porque estas son mesas de crafteo en realidad. Solamente que desde arriba, desde abajo mejor dicho, parecen, si lo ves desde abajo, parece un bloque normal de madera. Por eso es que algunos cayeron. Y no sé muy bien por qué, porque es lo más básico del Minecraft. Pero bueno, iba a hacer algo. Iba a llevar, ¿dónde está? Los que quería plantar. Voy a plantar de hecho melón ahora mismo. Pumba, 3 semillas de melón. Y... ¿dónde está? Aquí está, semilla. Y también voy a hacer una asada ahora mismo. ¡Maldición! Era para comer algo antes de empezar a grabar esto de aquí. Vamos a acabar el episodio lo más antes que, digo, este día un poco más antes, creo yo, porque estoy que me cago de hambre. ¡Oh! Es de noche, vamos a dormir un poco antes de continuar. Duerme, pinche pendejo. Pues eso, vamos a dejarlo, creo, por aquí. Increíble. A ver, hemos avanzado al menos los cultivos. No vamos a decir que hemos avanzado poquito porque sería pinche mentira. Aparte, los cultivos están cabrones. Además, creo que faltaría agrandarlos un poco. Solamente que todavía no sé muy bien a dónde los agrandaría. Pero tú tranquilo, que yo tengo que controlar esto. Esto vamos a hacerlo así. De manera que solamente podamos poner en los costados, así de esta manera. Deberíamos traer este... ¿cómo se me está? Polvo de huesos, pero te digo yo que no... No sé cuántos tendré. No sé si podré llenar todo de semillas. Ya viste cuando metes polvo de huesos y cuando replantas, no, cuando cosechas, te sale la semilla. Y hay probabilidades que te salgan más semillas que anteriormente. No sé si me dejo entender. Como para poder plantar todo, pero no se va a poder. Al final me faltan muchas cosas como... ¿cómo se llama esto? Zanahorias y patatas así. Y esto de aquí lo voy a cambiar para el próximo episodio. Aún no sé muy bien qué cosa haré, o quizá hago mi cuarto, o directamente me pongo a cazar endermans para ir al Nen de una buena vez, y así no perder tanto tiempo. Pero bueno, también conseguiré comida. Espero que les haya gustado, like, favoritos, comenten, y nos vemos en el próximo video. Y yo me voy a almorzar, ¡chao!